Yo creo que esta parte del blog se va a convertir en un segmento tradicional. Pero Manuel se volvió loco otra vez con el cepillo. Es que ahora los clasifica, depende de sus gustos y todo. Mira, ¿ves? Este es rolo es todo. Aquí vamos de nuevo limpiando el parabrisas. Manuel tirando la clásica, le encanta. Se vuelve loco por los cepillos a las gasolineras. Creo que es su nuevo hobby. Pero bueno, estamos en la parada, nos quedan como 150 kilómetros. Sí. Como unos 150 kilómetros para Madrid. Tenemos el sol justo aquí atrás y esto es el espectáculo en el cielo. Increíble. El viaje ha estado súper tranquilo. Hablando, escuchando musiquita. Se ha hecho corto realmente para lo largo que es el trayecto. Y bueno, vamos a seguir en la vía. Por ahora todo bajo control. Nos vemos en Madrid, muchachos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez Jonathan Marco, el coach de todos esos jóvenes soñadores, luchadores, emprendedores. Y bueno, qué más gente soñadora que estos dos amigos que tengo a mis lados, personas que conozco desde hace muchísimos años, desde el colegio, que conseguí con ellos en Inglaterra y estamos ahorita por Madrid. Ellos están en Madrid precisamente siguiendo un proyecto y un sueño increíble. Pero bueno, no voy a ser yo quien va a hablar de eso, sino se los dejaré a ellos. Entonces bueno, Cristian, Manuel, adelante, cuéntenme un poquito de qué es lo que están haciendo, qué hacen por Madrid. Pues nada, yo soy Manuel, él es Cristian. Como dijo Jonathan Marco, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo en el colegio. Estábamos viviendo en Inglaterra y pues decidimos salir de esa zona de confort, salir de ese trabajo de 9 a 5 y decir, hermanos, vamos a viajar, vamos a llenarnos de experiencia, vamos a compartirlo con ustedes. Y pues nada, un poquito más se lo puede contar Cristian. Sí, bueno, decidimos salir de Inglaterra y hemos estado viajando por diferentes países de Europa. Hasta ahora llevamos Francia, Portugal y España. Hemos estado en diferentes sitios, tanto en ciudades grandes, en capitales, como en pueblos muchísimo más pequeños. La idea del viaje es empaparnos con la cultura, el compartir con esa gente que realmente no te imaginas que nunca te hayas encontrado, que nunca te vas a encontrar, tanto en hostales, como en pueblos, como en restaurantes, en la calle, literalmente en cualquier sitio. Hemos conocido gente increíble en lo que llevamos hasta ahora. Y bueno, hemos estado blogueando nuestro camino y las personas que nos hemos encontrado, y realmente hemos aprendido muchísimo. La experiencia la experiencia sensorial realmente para todo, en términos de olores, sabores, ideas, percepciones de la gente, ha sido increíble, es hasta contagioso. Sí, después, cuando comienzas ya no lo quieres dejar de hacer. Marco también te puede decir eso, o sea, él ha estado también viajando, sí, y sabe lo que se siente ese salir de tu zona de confort completamente, ir a unas nuevas experiencias, sin tener un plan muy programado, sino simplemente ir a ver qué pasa. Literal. Yo creo que es una de las mejores experiencias que puedes tener en tu vida. Definitivamente el aprendizaje que te da tal cual, conocer culturas nuevas, vivir con personas que hacen las cosas diferentes a las que las hace uno, el aprendizaje que te da, sí, te abre los ojos, la mente, te acostumbras a cosas nuevas, a cosas que tú dices, ah, pero ¿por qué lo haces así? Entonces comienzas a entender otros patrones, otras culturas, otra forma de ver la vida, que al final pues te llena a ti también como persona y tú comienzas a sacar tus conclusiones con mucho más, una base mucho más grande. Sí. Te amplía el panorama, me parece. Exactamente. Además que de entrada, me parece que el contagiarte de culturas, sabes, que sean algo tan diverso, te quita ese como preconcepto de las personas, de las nacionalidades. O sea, hay mucha gente que te dice, no vayas a este país porque la gente es así, no hagas esto porque la gente allá es de esta manera. Y siempre hay alguien que llega y te rompe el molde. Los prejuicios, los tabús que existen, te los quita. Lo peor que y entonces me parece que te nutre completamente como ser humano, como profesional. Me parece que te enseña demasiadas cosas y que te da esas herramientas a el resolver sobre la marcha, que realmente hoy en día el improvisar creo que es bastante importante. Así mismo es. Eso vivimos. Voy a hacer dos preguntas. Bueno, uno primero para la gente que no los conoce y que quiera saber un poco más de ustedes. Bueno, primero el nombre del proyecto, ya después al final vamos a hablar de las redes. Y la segunda,
creo que cada uno me diga cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido en lo que llevan de recorrido, hasta antes de Madrid. ¿Cuál creen que han sido como que lo más inolvidable? Aunque supongo que hay muchas cosas, pero la responsabilidad de elegir una cada uno. Una, perfecto. Para mí el momento más inolvidable, yo creo que debe estar en un top 2, comparado contigo también, debe ser las calles de Sevilla, su ambiente, su gente, mágico, y todo lo que te transmite. O sea, no es solo la experiencia visual, sino es la experiencia sensorial de la piel. O sea, que estábamos en pleno calor y estaba el ambiente este con el steam de agua fresca que te llega para refrescar. Y entonces la gitana tocando a un lado, la calle cerradita, todo el mundo como, wow, metiéndose en el ambiente. Increíble. La comida, el olor que salía de los restaurantes, o sea, fue todo. Fue sí. Un frame de una película de 2 segundos así que te vieron y, o sea, te sentías ahí. Para mí ese ha sido uno de los mejores momentos. Para mí también, fue increíble. Te toca elegir otro entonces. Sí, me toca elegir otro. Nosotros recientemente estuvimos en Portugal, en la zona de Sagres. Estuvimos en un campamento de surf. Y ha sido algo que la desconexión que eso causa, el salir literalmente de todo tipo de conexiones, de que no habían ciudades, que no habían, o sea, que literalmente dormíamos entre los pinos en una tienda de campaña. Las calles de piedra, tierra por todos lados, anduvimos sin zapatos como por 2 semanas. Por 2 semanas, era levantarse, agarrar tu tabla de surf y ya, hasta ahí llegabas pues. Sí, conectarse con esa cultura mucho más minimalista, mucho más enfocada a la naturaleza, disfrutar el momento presente. Increíble. No enfocarse tanto en, wow, vamos a crear riquezas o qué sé yo, no. En cosas materiales, literalmente vives el momento. Y estamos viviendo ese minuto a minuto, ni siquiera el día a día. Porque era que comíamos y ajá, y ahora, y te llevaban como de la mano. Bueno, ahora vamos a tal lado. Y te, o sea, era increíble. Sí. Era increíble. ¿Cuánto tiempo tienen ya haciendo este viaje, este trip de Toulouse Dudes? ¿Cuánto tiempo llevan? Tenemos unos 2 meses desde que salimos de lo que era nuestra casa en Inglaterra. Sí, Inglaterra. Y por ahora no hay planes de ningún tipo de estabilidad temprana. Así que creo que seguiremos con las aventuras. Como dijimos, esto es como enviciante. Después de que comienza, estábamos editando y en estos días yo vi el video y dije, hermano, esto no puede parar. O sea, hay que seguirlo y continuarlo. Y pues el plan a futuro ahorita, la segunda temporada se viene entre Asia y México. Todavía no sé. Todavía se lo dejamos ahí en duda, se lo dejamos por ver. Pero sí, la temporada que viene será entre el sureste de Asia y México. Estaremos ahí decidiendo pronto y les daremos noticias. Y si no es la segunda, que otra sea la tercera. Exactamente. La cuarta, seguramente más vendrán. Listo. Eso, y la cuarta en África y me anoto yo. Seguro. Eso sería excelente. ¿Qué los llevó a hacer eso? ¿Qué los llevó a tener estos 2 meses y los que vengan adelante a salir de esa casa, de esa comodidad, de esa tranquilidad, de ese trabajo de 9 a 5, de ese sueldo fijo todos los días? ¿Qué los llevó a dejar eso atrás y empezar, bueno, esta aventura o esta locura? Aunque yo soy enamorado de la gente loca, porque esos somos los que vamos a mandar en este mundo. Así mismo. ¿Qué los llevó a salir de ahí? Locura. Mira, yo creo que es más que todo comenzar a vivir tu vida. Cuando tú llegas a un trabajo y dices, me estoy cansado de lo que hago, esto no me va a llegar a ningún lado, no sé, sabes, como que se me va el tiempo, ¿por qué no vivo ahora? ¿Por qué no digo, me paro y digo, qué es lo que quiero hacer mañana? Quiero viajar, quiero experimentar cosas nuevas, quiero aprender de otras culturas. Quiero sentirme más vivo, es que literal sentirte más vivo. Yo creo que fue uno de los empujones para eso. También estábamos en un país muy diferente culturalmente a nosotros. Eso quizás también nos empujó un poco más a salir a algo. Fue un factor determinante, sí. Sí, o sea, yo creo que fue eso más que todo. Y bueno, también compartir la experiencia con ustedes es una manera también de inspirarlos a no hacer lo mismo que nosotros quizás, porque quizás no son tus metas o no es lo que tú quieres. Pero sí salir de tu entorno fijo. De lo que estás acostumbrado, de tu rutina, es romper la rutina. Ir a lo que quieres hacer, a tus sueños, a tus aspiraciones, a que, hermano, la vida es una y tienes que aprovecharlo ahorita. Sí, a mí realmente una de las cosas que más me impulsó a esto es que, por lo menos, cuando eres niño, tienes tiempo, no tienes dinero, y seguramente no tienes la determinación para hacerlo, porque eres un niño y eres dependiente. Cuando eres joven, como nosotros, que todavía somos jóvenes, ¿cierto? Claro que sí. No tienes dinero. Tienes mucha energía. Tienes tiempo, energía y tienes la determinación para hacerlo. Porque realmente hoy en día, ¿qué te detiene? ¿Sabes? El factor que nos detiene en este momento sería el dinero.
pero una vez que haces research y una vez que averiguas y lees, te das cuenta que el viajar no es extremadamente costoso dependiendo de cómo lo hagas. Hay muchas maneras de hacer tus viajes, nosotros damos muchos tips de las cosas que hacemos en nuestros videos y realmente no es algo que sea incosteable. Y todo es un objetivo, exacto. O sea, tú puedes trabajar perfectamente porque conocemos gente que trabaja, qué sé yo, un año y de repente, mira, 3 meses me voy. O sea, todo depende de lo que en verdad quieras exactamente. Hacer. Exactamente, depende de tus metas siempre y se puede. De tus planes, pues, pero siempre realmente, sí, eso fue lo que nos impulsó a salir de nuestra zona de confort y a continuar con nuestros viajes. Y para mí esto sencillamente demuestra que el que quiera hacerlo puede hacerlo y que no hay barreras porque las barreras son las que uno decide colocarse delante de uno. Que hay cosas más difíciles o más fáciles de hacer, pero uno al final es el que lo hace más difícil o más fácil. Y si uno se compromete con uno, porque al final uno es responsable de lo que uno hace y de los sueños de uno y de lo que uno decide hacer. Y bueno, qué mejor ejemplo, y no lo digo yo, sino bueno, las imágenes que han ido viendo y pasarse por el canal de ellos, que está increíble, que es el mayor ejemplo de que cuando uno quiere hacer algo lo puede lograr. Cuando uno decide, este es mi momento y yo quiero hacer esto porque aquí es donde está mi felicidad, no hay nada que te frene. Exactamente. Y bueno, creo que la mejor forma de ir concluyendo este video es que sean ustedes los que les den algunos consejos. No sé si 3 cada uno, 1 cada uno, como salga, pero que le den consejos a todas esas personas. Yo te puedo dar 3 ya. Básico. Esas personas que los están viendo, que quieren aprender de ustedes, que quieren salir de esa zona de confort, que tienen un sueño y por miedo o por temor o por falta de recursos, porque no terminan de agarrarse ese sueño y de creer en eso, no terminan de salir de ahí. Uh-huh. ¿Qué le pueden decir a toda esa gente que quiere cambiar su vida? Primero, para mí, principal, y no solo en tus sueños, sino en toda tu vida, tú tienes que creer en ti mismo. Básico. O sea, tú eres el arquitecto de tu vida. Tú puedes lograr lo que tú quieras y tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que creer en ti mismo y en el potencial increíble que cada uno de nosotros tenemos. Tú lo tienes, él lo tiene, todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Es cuestión de actuar, ¿no? Es cuestión de actuar. Ese es otro consejo. Mira, cuando tengas algo en mente, cuando tengas un sueño, cuando tengas una aspiración, actúa. Nunca vas a estar totalmente preparado. Nunca. Y mientras más lo pospongas, más excusas van a llegar, más peros van a llegar, más gente te va a decir que no es posible, porque ese es otro consejo. No escuches a la gente que te diga que no. Papi, inténtenlo. Y mira, fracasen y fracasen 1000 veces, pero inténtenlo. No le escuchen a la gente, no, que no puedes, no, que no sé qué, no, que... Mira, porque el mundo está lleno de gallinas, como haters digo yo. Haters will hate. Exactamente. Gente que te va a decir que no lo hagas porque ellos nunca se atrevieron y tienen esa represión a decir, hermano, yo no lo hice, tú no lo vas a hacer porque yo no me atreví y no quiero que te vaya bien. Papi, no escuche. Ahora. Después hacemos una conclusión, pero esto me deja a mí sin palabras, hablo esterito. Después hacemos una conclusión. Para mí, yo podría dar un par de consejillos allí. Yo, en mi opinión, es no te aferres a donde vives. Nunca te aferres a de donde eres. O sea, el mundo es tu ostra literal. Sí. Y hay demasiados sitios, demasiados lugares que te van a quitar literalmente la respiración. Valiente, sí. Cada vez que te quedes, que te asombres. O sea, el mundo es increíble y la diversidad es gigantesca y piérdete. Consejo número 2, apaga el Google Maps, cierra el mapa y piérdete. Get lost, porque ese es nuestro tema. Literalmente perdiéndote es cuando... Te puedes encontrar a ti mismo. Exactamente, te encuentras a ti mismo. Bueno, ya saben, sueñen, confíen en ustedes, actúen, porque sin acción definitivamente van a estar siempre en el mismo sitio. Perfectamente. No escuchen a los demás que hablan mal de sus sueños. Rodéense evidentemente de toda esa gente que los quieren apoyar, de toda esa gente que cree en ustedes igual que uno debe creer en uno. Pero esa gente que lo que viene a traer son cosas negativas, bueno, muchas gracias. Y eso de apagar Google Maps, creo que también tengo que aplicarlo entonces yo un poco en mi vida, porque yo soy Google Maps dependiente. Pero bueno, tomaré yo también ese consejo. Piérdete. Y nada, de verdad, súper orgulloso y admirado de ellos dos. Siempre que ahorita que tuve la oportunidad de verlos, pero les había escrito, soy fanático ahorita del canal de ellos, porque de verdad que se ven unas vivencias y unas experiencias que uno usualmente no tiene, porque usualmente casi todos nosotros estamos
en esta ostra, en esta conchita que nos da tranquilidad, uh-huh. pero la alegría, la felicidad y los éxitos están en ese paso más allá, y es lo que ellos dos se atrevieron a hacer. Fue lo que ellos dos decidieron hacer, que fue, bueno, salir de esa tranquilidad y vivir lo que soñaron un día. Arriesgarse, y ahí es donde vienen todo lo bonito de la vida. Y soñar es bonito, pero la ganancia está cuando damos los pasos, porque si no damos los pasos, vamos a estar soñando toda la vida. La gente que quiere saber de ustedes, que quiere verlos, que quiere seguirlos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, redes sociales. Pues nada, le vamos a dejar el link aquí debajo, pero en Instagram estamos como Tú Los Dudes, en YouTube estamos como Los Dudes, y ponemos post de nuestros viajes, diría yo, una vez a la semana. Los videos salen una vez a la semana, sí, y bueno, y síganos por nuestro corte fuera de cámara en Instagram. También tenemos Twitter, arroba Los Dudes, y bueno, todos los links van a estar aquí abajo. Los de Marco. Claro, Jonathan Marco, bueno, y en YouTube me siguen, Jonathan Marco Coach en Instagram, Jonathan Marco en Facebook. Excelente. Igual, se suscriben a mi canal si no están suscritos. Se tienen que suscribir al canal de ellos, a juro, le dan a la campanita para que les lleguen las notificaciones, comenten, compartan, salgan de su zona de confort y actúen. Y este es el mayor ejemplo, como siempre les digo, que si tienen la capacidad de soñarlo, definitivamente tienen la capacidad para lograrlo. Solo tienen que dar esos pasos necesarios que te ayuden, bueno, a vivir una aventura tan increíble como conocer sitios que jamás, me atrevo a decir, se hubieran imaginado ahí. Literal. Los dos viviendo, disfrutando, uh-huh. conociendo la cultura. Así que sueñen, pero trabajen también por hacerlo realidad. Gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Y nos estamos viendo, amigos. Nos vemos. Fuerte abrazo. Chao.